Amigos, muy muy bienvenidos a otro encuentro en la pulpería. Días atrás, en las instalaciones del Club Deportivo Artigas, se llevó a cabo un almuerzo de camaradería de los amigos y la familia del voleibol de Río Branco. Allí estuvieron reunidos jugadores, jugadoras, técnicos y dirigentes de aquellos equipos gloriosos de los años 60, 70 y 80. Aprovechamos la oportunidad para invitar a algunos de ellos para que nos visitaran acá en el encuentro en la pulpería y nos contaran vivencias y glorias y títulos, como por ejemplo el gran título de campeones nacionales de 1970. Vamos a charlar primero sobre la reunión que se realizó, donde estuvieron allí toda la familia del voleibol, desde la gente de las generaciones del 70 y antes del 70, hasta que más o menos empezó a desvanecer el voleibol en Río Branco. Ajá. Bueno, quisiera, no sé, ¿cuál de ustedes quiere charlar un poco? Vamos a charlar sobre la organización, de quién, de las ideas que tuvieron para hacer aquella fiesta que estuvo muy, muy linda y con mucha amistad. Bueno, si me permitís, empezamos por ahí, entonces. Bueno, empezó como una reunión de amigos, que iba a venir un viejo conocido del voleibol acá, Luis Ramo, que es de Montevideo y venía a jugar acá junto con Diomar, otro muy buen jugador. Y bueno, él venía para acá, venía el Bochón, que estaba viviendo Julio César Santo en Brasil, y nos íbamos a juntar, íbamos a ser 4, 5, 6, y aquello empezó a crecer, y después más y más y más y más. Bueno, vamos a invitar al femenino también, no puede quedar afuera. Y ahí empezó a crecer, y vamos a hacer un homenaje a uno, ¿verdad? Y empezó a crecer, a crecer, a crecer. En principio 50 personas calculamos, después bajamos a 40, y bueno, después por distintos motivos, yo no puedo venir. Claro, fue una fiesta inolvidable, y recordar lo que se hizo en el año 70 también, reunir la gente del voleibol de aquella época, y también, o sea, conocernos un poco más. Una cosa fue en aquella época, otra cosa es hoy. Pero lo más importante de todo es agradecer a los organizadores de esa fiesta, que una fiesta brillante, no es fácil organizar una fiesta después de tantos años así. Pero yo creo que esa fecha, para el voleibol y para Río Branco, yo creo que fue una fecha que marcó, no solo en Río Branco, sino en Cerro Largo y en todo el país. Fue un año para disputar el campeonato nacional, para llegar a Durazno, tuvimos que pasar por lo departamental acá también, la zona nuestra acá, que también fue bastante complicado en los partidos. Pero todo se dio, y Río Branco, yo creo que todos los años que había campeonatos nacionales, Río Branco fue representado en Cerro Largo, y todo el departamento de Cerro Largo. Olga. Y sí, y las carencias que teníamos, que no teníamos gimnasio, que practicábamos en la cancha de la escuela industrial, que era de bitumen, que cada caída era una tremenda lastimadura que teníamos, y bajo lluvia, en invierno, en verano, practicábamos igual, no teníamos todo lo que hay hoy, en el día de hoy. ¿Y cómo soñábamos con tener un gimnasio? Eso, sí. Era el sueño de tener que un gimnasio. Porque como dice Olga, era el bitumen en verano, ¿verdad? Se nos pegaba en la suela los zapatos, ¿no? Olga dice la escuela industrial. Yo te voy a hacer una pequeña corrección. La UTU vieja, que hoy es la Casa de la Cultura. Claro. Para que la gente se ubique. Ahí va, que se ubique. En el fondo era la cancha, al aire libre, piso de bitumen y unas luces precarias que teníamos 4 focos, ¿verdad? Sí, de noche. Y se hacía campeonato. Increíble, de noche. Los logros que hubieron en el voleibol en aquel momento con la precariedad de medios. A eso iba. Y hoy que tenemos 2 o 3 gimnasios en Río Branco. No hay voleibol. Y con las carencias que teníamos, que económicamente los que jugábamos estábamos más o menos, que comprarse un par de champion era una locura. Y así mismo entrenábamos, hacíamos el zonal. Con la selección se tenía que jugar zonal. Le ganábamos a Melo, en la vuelta y le ganábamos a Melo, y íbamos a los nacionales.
Y ellos tenían un gimnasio en Melo, siempre hubo gimnasio. Íbamos allá y a veces se nos resbalaban los championes porque enceraban el piso, teníamos todavía esas dificultades. Pero después capaz que Haroldo va a hacer Una una acotación. introducción referente al campeonato del 70. Esa precariedad, esa falta de un lugar adecuado para nosotros jugar acá, que jugábamos en Entrenar. el bitumen, con 40 grados y al rayo del sol o en invierno, Sí. eso fue una cosa que jugó una carta muy importante que Río Branco en el campeonato del 70 tuvo a su favor. Sí. O Pero sea, después... esa carta yo creo que fue la llave fundamental para nosotros allá en Durazno contra Montevideo. Porque normalmente los campeonatos nacionales, Montevideo, cuando empieza el jueves o el viernes, Montevideo iba con los suplentes. Jugamos en una cancha normal, una cancha de noche, una cancha buena, linda, todo cerrado, sin problema ninguno. Entonces, pero ganamos de los reservas de Montevideo. El jugador que llevaron para allá. Cuando tocó jugar la final, como ellos querían que iban a ganar, entonces la sede de ellos iba a llevarlos a un gimnasio, ellos perdieron para nosotros, para Cerro Largo, entonces tuvimos que jugar afuera, en una cancha en Durazno, que era toda de hormigón, una temperatura, un sol muy fuerte, temperatura arriba de 40 grados, donde la planillera bajo una sombrilla desmayó. Y la gente de Montevideo, con esa Mira. temperatura, con el sol prácticamente de arriba, no estaba acostumbrado. Entonces, eso fue los problemas climáticos y la suerte que tuvimos nosotros de jugar ahí también fue muy importante. Que Montevideo prácticamente no estaba acostumbrado a jugar en este tipo de cancha. Reconocemos que Montevideo fue toda la vida campeón, campeón Sí. nacional, siempre, hasta hoy, siempre campeón nacional. Los únicos que salieron campeones del interior. Fue Río Branco representando Cerro Largo. Como también en los años anteriores, 3 años anteriores, nosotros llegamos a la final, siempre, siempre llegaba a la final con Montevideo y no podíamos. Pero 3 años seguidos anterior, 67, 68, 69, o sea, salimos campeón del interior. Con mucho sacrificio, mucho Sí. sacrificio. Y con buenos jugadores. Sí, Y una cosa sin que si me duda. permiten agregar. Uno de los jugadores, uno de los mejores jugadores de Río Branco en aquel momento, Walter Hernández, el Flaco, Sí. ese año no jugó con Río Branco, jugó con Montevideo. Es verdad, sí. ¿Ah? O sea que tuvimos Eso. otra cosa en contra y Río Branco logró superar. Sí. Mérito para los que estuvieron en la cancha, ¿no? Que, No, pero Walter Hernández siempre fue uno de los mejores jugadores de Por nuestra cancha. supuesto. Y quería salir campeón nacional. Lamentablemente se fue para Montevideo y No salió. salió en segundo. Sí. Qué recuerdo, ¿no? Sí, Qué sí. lindo, No, pero lo muy lindo. importante también son los recuerdos, o sea, no solo de la final, de todos los años que se disputaba y la regional acá. Primero contra Melo, que Sí. siempre era bastante Unas difícil, batallas. las Sí. batallas con Melo. La Y rivalidad. después en la zona nuestra de acá, noreste, Tostogatacuarembó, Tacuarembó, 33 y eso. Y la distancia para nosotros siempre fue un empecilio, porque nosotros no teníamos en qué viajar. Un año que viajamos en un ómnibus de Ruta del Plata para ir a Tacuarembó, nos dieron un ómnibus Ñandú. Ñandú en aquella época era un ómnibus, no voy a decir que no. Pero pasando a Melo, pues, pinchó una cubierta. Antes de Río Negro pinchó otra cubierta y no tenía. Y ahí empiezan De los tren y problemas en avión. nuestros. Y también nosotros viajamos mucho de camión y a veces de auto. Entonces era muy importante eso. Y en las eliminatorias, no sé por qué, pero siempre era muy áspero, muy complicado. Y de muchas eliminatorias yo no me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente de una donde Tacuarembó había ganado, perdón, Paso de los Toros había ganado de Tacuarembó y fuimos a jugar en Paso de los Toros. Sí. Un juego, nosotros llegamos allá considerando un juego difícil, un juego complicado, y realmente cuando nosotros empezamos era porque la gente de Paso de los Toros habían traído 2 o 3 jugadores de otro lado, con potencial un poco más arriba de la zona ya. Y bueno, el partido se estaba desenvolviendo bien. Y en el segundo chico, nosotros ganamos el primero, el segundo chico estamos ganando, pero con mucha complicación.
Y en determinado momento hubo algunos problemas allá, que no sé cómo fue, entre jueces, jugadores y directivas. Y está, vamos a reempezar el partido. Vamos a reempezar el partido y no tenía la suma. La planilla La de sí, planilla claro. había Uf. desaparecido. Y bueno, y ahí se complicó más todavía. Pero como se sabía más o menos entre los dirigentes, llegaron a un Un acuerdo, acuerdo. a un acuerdo. Pero siguiendo el tema, terminó el partido, nosotros ganamos, pero con muchas dificultades para salir de allá, porque era complicado, ¿verdad? Estaba un poco áspero el asunto. Entonces nosotros, para un vestiario nuestro, agarramos las camisetas, todo nuestro, pusimos todo en una bolsa, camisetas, que jugamos nosotros. Y estaba en una bolsa, todo el mundo que nos vamos, que nos vamos. Creo que aquella bolsa viene en 3-4 autos. Y bueno, y así fue. Volviendo, yo venía atrás con el auto, llegando a una parte del camino, nos ataca la policía. La policía nos atacó. Buenas noches, empezamos a hablar cosas. ¿De dónde viene? Sí, pasa. Ah, sí, ustedes que están jugando. Sí, están jugando allá. Y no he podido revisar el auto. Sí, cómo no, ningún problema. Claro, yo tenía tres bolsas de camiseta allí, ¿no? Pero mira, sí, ningún problema. Agarrar, mirar, revisar camiseta por camiseta. Miraron adentro el auto. Estaba lo nuestro solo, ¿no? Claro, estaban sudados, estaban sucios allá. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué problema hay acá? No, no, es que dijeron que un auto de ustedes había agarrado las camisetas equivocadas, agarrado las camisetas para que te pase el toro. De paso, se habían perdido las camisetas Sí. de Habían Toro, la bolsa perdido. con el equipo. Y eso fue un comentario nuestro de allá hasta acá, ¿no? Llegando acá 2 o 3 días acá, realmente las camisetas estaban Habían acá. perdido las camisetas. Ay, Había no. Pero agarrado equivocado en la bolsa que estaba. Claro, fue una Este. equivocación. Fue Pero realmente. hablando de los viajes, yo oí algo que una vez viajaron en avión, Sí, algo y en fue. tren también. Inclusive ustedes van a tener a exposición la foto del avión donde estamos en Melo, Sí. en el aeropuerto era Pasto, ¿no? Un DC-3 de la Fuerza Aérea, que fue conseguido a través, creo que de Gogó, a través de un familiar Jackson, que era brigadier o algo en la Fuerza Aérea. Estamos hablando del año 74, Sí, 75, por ahí. 74, creo. Y bueno, subimos todos en un avión y algunos no quisieron viajar en avión. Sí, porque de Se fueron acá, al de Río avión. Branco a Melo, fuimos en camión, de Sí, Nicasio Barreto. es verdad. De Nicasio Barreto. Ahí todo el mundo atrás. No recuerdo, a ver, corríjanme. Creo que pusimos colchones, todo. Colchoneta, Algo, se sí. consiguió colchones, no sé qué. Bueno, y cuando llegamos a Melo, hubo algunos que miraron el DC-3 aquel. No, no, dice, vamos, Sigo vamos, en vamos camión. por tierra en camión. Pero la mayoría subió al avión. Subimos. Subimos, también me incluyo. Sí. Y aquel, yo recuerdo una pequeña anécdota, que prendió el avión, se empezó a mover, y un soldado abajo de cada motor con un extinguidor. Yo digo, si acá en tierra, esto es lo que va a ser allá arriba. El avión decoló, ¿tá? Cuando llegamos al Río Negro empezaron los pozos de aire. Y Oh, todos con la oh. bolsita. Y ahí, bueno, fue adentro del avión, fue un desastre aquello. Algunos adentro del avión y otros al llegar, entre los cuales me incluyo. Y a la vuelta no, a la vuelta del avión, ¿Hasta dónde el fueron? avión se fue a ¿A dónde el Montevideo y destino? volvimos en Tacuarembó, perdón, En a Tacuarembó, Tacuarembó. ahí fue en A la Tacuarembó. vuelta volvimos todos en el camión. Tacuarembó, Río Branco en camión. Y así, ¿cuántos Sí, viajes en camión se hicieron? Y había un buen chofer. Un buen Sí, chofer y una había. persona muy generosa que siempre tenía su vehículo a disposición y bueno, Ah. ayudando con todo Encuentros en la pulpería. Auspician. Habitat Boulevard. Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Agroveterinaria J&N. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Las Vegas, todo en comunicación visual. Tamer, Posto Coqueiro. Casa do Olio. Madeirao. Autopiezas Aurina. Tornería El Gordo, 10 años. Agrícola Jaguar. Servilán, Agro Repuestos. Parafusos Beira Río. Farmacia Medifar. Agro Merín, Agroinsumos, Ferretería y Tienda Agropecuaria. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Vettore, Agricultura de Resultados. Vidromix,
Vidrazaría Eferrashem, Agrec Multimarcas, Dalmarío SRL, Total Agro. Historia de viajes para hay montones. De locales, hay montones. O sea, hay una que quedó muy bien grabada, ¿no? En aquella época, esa era en Paysandú. Nosotros ya Paysandú tenés que ir a Montevideo, Montevideo. ¿Fue ahí que fueron en tren? Ahí fuimos en tren. En aquella época el presidente de AFE era acá de Río Branco, Pedro Bernabé. Pedro Bernabé. Pedro Bernabé. Y nos consiguió el pasaje. Ah, para nosotros una maravilla, ¿no? Pero viajamos de acá a Montevideo 12 horas. Ah, sí. Hay una foto, que yo no sé, esa foto anda circulando en Facebook. Una lástima, yo la perdí. Que están en una estación, que yo no sé si es Río Branco, en una aquellas, era una máquina de aquellas antiguas, a María leña. Fumaza, sí. Una María Fumaza de esas, sí, que decían. Sí. En eso fueron hasta Montevideo, ¿no? Hasta Montevideo. Y de ahí que reengancharon. También, ¿no? De ahí. Reengancharon otro. Otro igual, otra máquina igual. O sea, pero con nosotros llegamos a Montevideo ya medio cansado. Teníamos que ir a un hotel para el día siguiente agarrar para Paysandú. Ah, hicieron una escala. Una escala. Entonces en la escala nosotros bajamos, el director técnico era Gogo, que esa época. Y antes del 70. Bastante antes del 70, sí. Y entonces nosotros salimos, teníamos que pasar la calle Rondó, que el hotel era un hotel Terminus, que estaba enfrente a la estación de AFE. Y bueno, entonces Gogo nos puso todo en forma allí en la vereda. Bueno, de manito ahora para pasar a vereda. Tenía miedo. Tenía miedo. Y el otro día levantaron temprano para hacer otras 12, 13 horas a Paysandú. Y llegar allá todavía y jugar. El tren a Paysandú, donde teníamos un momento, uno afuera caminaba más rápido que el tren. Tan lento que era. Y sin considerar también que el tren de acá a Montevideo muchas veces paraba en el medio del camino por un cruce en Nico Pérez. Nico Pérez, para hacer un cruce con el tren de México. Ahí tenías que esperar. Una hora o dos horas. Exactamente, hasta que diera el cruce. Gogó estuvo hasta el año 68, hasta mediados del 68, sí, en Río Branco. El último año que dirigió, te digo porque yo anduve investigando estos últimos días, el último año que dirigió fue en el 67. Ahí dirigió Gogó, que capaz que fue Paysandú. No recuerdo ese dato. Pero ahí después Gogó ya en el 68 se fue a Rivera. Ahí, en el 67-68, viene un hombre de Montevideo, Ricardo Gallero, el negro Ricardo que le decían, muy buen jugador, y viene a dirigir Jaguarón. Corregime, Haroldo, si en algo estoy equivocado. Viene a dirigir Jaguarón, lo traen ahí, el coronel, no me acuerdo cuánto, lo trajo ahí. Y también, la mayoría de los jugadores de Jaguarón eran de Río Branco. Sí. Ahí él un poco que le da forma al trabajo de base que había hecho Gogó. Él un poco va cambiando la táctica y Beto García va como ayudante y se va metiendo. Y ya después sigue Beto García. Ricardo Gallero se va a Montevideo y Beto García queda como técnico, que fue el técnico campeón de sí. Que quiero, ya aprovecho a hacer un gran homenaje a Beto García. Exactamente. Sí. Porque fue. Le dio mucho al voleibol de Río Branco, mucha dedicación. Y bueno, y los títulos. Muy lindo, perdón, el homenaje a Gogó el día de la. Ah, merece. Sí, almuerzo, sí. ¿No? Merece. Sí, sí. Muy emocionante. Muy lo puede contar a Haroldo mil historias. Vidal también, ¿verdad? Sí. Que la hija se emocionó mucho. Lo de Gogó es. Si me permiten, lo de Gogó es el padre de todos los deportes en Río Branco. Sí, sí. Porque sí. Si vos hablas de fútbol, Gogó. Voleibol Gogó, básquetbol Gogó, atletismo Gogó, no sé, capaz sí, que hasta las sí. Bochas. ¿Y qué pasa? Gogó era un autodidacta, un hombre que lleno de mérito y que dedicó su vida honorariamente a todos los deportes de Río Branco. Títulos, tiene colección de títulos. No debe haber acá en la región y capaz que en el país que tenga tantos títulos en distintos deportes. Y el voleibol, si vamos a lo nuestro, el voleibol le debe todo a Gogó. Porque desde la escuela 12, ya empecé en la escuela que 12, nosotros tuvimos la oportunidad, sí. Olga en su momento, después yo, sí. Que tuvimos la oportunidad de ser alumnos de Gogó en la parte deportiva. Y esa escalera que él inició en la escuela 12, campeones nacionales, con la escuela 12, eso después se trasladó al voleibol. Porque Río Branco fue campeón nacional también en juveniles, en voleibol, ¿no? Sí, ahí yo estaba. En el 68 fuimos pero a Rivera, que vos, yo estaba en la escuela 12. Escuela 12. Sí, con la escuela 12.
Fuimos a Rivera en atletismo, en lanzamiento de bala y en voleibol. Salto largo, recuerdo que era Leivas, Qué Víctor bien. Leivas, campeón nacional de salto largo, y ahí tuvimos montones de medallas, trofeos ahí. Y Gogó estaba ahí en Rivera. Y ahí ya se había ido. Ya se había ido, Se había ido. sí. Y después continuamos, después yo me fui al liceo y después jugué en el liceo también que se jugaba. Ya seguíamos con los técnicos. Seguía Arley Ávila, también Parlé. fue técnico, y Beto García también. Y después seguimos ahí adelante. Si bien generalmente los honores, y merecida, muy merecidamente, se llevan los técnicos campeones, en este caso Beto García, que trabajó muchísimo. Pero lo que quisimos hacer en el reconocimiento de Hugo es reconocer también quién trabajó en la base, Claro, claro que quién hizo sí. el cimiento fuerte para que después vinieran los triunfos. ¿Tá? Entonces, por eso digo, si Beto es meritorio, muy meritorio, lo de Gogó también. El caso de Gogó, o sea, no es solo en el voleibol, es en todo el En todo el deporte, es deporte, sí. reconocido prácticamente en todo departamento y a nivel nacional también. Y lo que pasa es que él empezó acá, él empezó, hizo un semillero. Semillero no solo en el deporte, en todo, deporte, atletismo. O sea, en fútbol, voleibol, hubo un momento que empezó con básquetbol también. O sea, él hizo una base. Y de esa base también después surgieron algunos que salieron también campeón nacional de voleibol de duplas y Más adelante, en el sí, tiempo. más Más adelante adelante. en el tiempo, Y sí. tenía el caso también de Carlos Moreno. Carlos Morín, ganó en atletismo En también. atletismo, Y Edgar sí. Sainz Esteban, que estuvo ayer en Sí, el sí, encuentro. sí. Creo Juan que queremos Bautista. mandarle un saludo a Carlitos Moreno, que está pasando Un problema un de salud. pequeño problema de salud y esperamos que se recupere, así que le mandamos en nombre de la familia del voleibol un gran saludo a Carlito. Bien merecido. Sí. Sí, un atleta completo, ¿no? Como decía Aroldo, en varias especialidades. Encuentros en la pulpería. Auspician. Habitat Boulevard. Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Agroveterinaria J&N. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Las Vegas, todo en comunicación visual. Tamer, Posto Coqueiro. Casa do Óleo. Madeirao. Autopieza Saurina. Tornería El Gordo, 10 años. Agrícola Jaguar. Servilán, Agro Repuestos. Parafusos Beira Río. Farmacia Medifar. Agro Merín, Agroinsumos, Ferretería y Tienda Agropecuaria. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Vettore, Agricultura de Resultados. Vidromix, Vidrazaría Eferrayem. Agrec Multimarcas. Dalma Río SRL. Total Agro. ¿Se logró seguir trabajando y lograr algún otro título o campeonatos, digamos, difíciles o que ustedes los hallaron Yo creo que importantes? nosotros tenemos la base ya hecha acá, y como dijo Ricardo anteriormente, o sea, en Yaguarón, el mayor Nelson Bortman, o sea, nos invitó para practicar allá y ver y disputar un campeonato allá. Allá el campeonato era intermunicipal, era un campeonato también muy disputado y todo. Y disputamos varios campeonatos. Y el primer campeonato que disputamos nosotros, o sea, jugamos la final en Cachoeira do Sul. Y llegó a la final Paso Fundo. Y en esa fecha, para eso ahí, algunos conocía que algunos jugadores de Montevideo, Walter Hernández y algunos más. Ahí estaba Luis Ramos y Diomar. Ahí estaba Ahí ya Luis estábamos, Ramos 72. y Diomar para ir a jugar con nosotros allá. Y bueno, el equipo estaba bien reforzado. Pero ahí hubieron ciertas cosas que la gente de Montevideo usaba y nosotros no usábamos. Pero seguimos en el tema y la final estaba marcada para las 8 de la noche en Cachoeira y por las determinadas razones, como el juego más importante, transfirieron para las 11 de la noche, cuando nosotros ya estábamos calentando en la cancha. Entonces, fue un problema eso, ¿no? Juego preparado ya y todo. Y bueno, llegamos a las 11, fuimos al partido y ganamos el partido. Ganamos apretado el partido, muy apretado. Pero también, o sea, como siempre, la hinchada atrás de Nelson Bortman empezaba a gritar cosas, tirar cosas, una cosa y otra.
O sea, él tuvo que retirarse de director técnico porque no podía quedar así. Terminó el partido solo ganado, salimos campeón de la intermunicipal por el municipio de Yaguarón. Y de noche había una fiesta. Esa fiesta yo no fui. Entonces, en la fiesta esa, en el club, para entrega de premios, me da esas cosas todo. Y bueno, se armó otra ya, ¿no? Entonces, Se armó una pelea descomunal, había todos ido contra los uruguayos. un teniente reforzado que fue para remeso de peso para las Olimpiadas allá, y dio el grito para nosotros subir para arriba, en un lugarcito que había allá arriba. Había solo una escalera para subir. Nos puso allá arriba y él se quedó en la escalera, no dejó a nadie subir. Si no, no sé lo que podía hacer. Pero él allí aguantó firme todo. Además de eso, muchas veces nosotros fuimos, ese equipo fue a jugar en Brasil. En Brasil nosotros jugamos contra facultades, colegios. Una vuelta nos fuimos invitados para jugar contra el IPA, IPA de Porto Alegre, Instituto Porto Alegre. Fue un tapa y jugar allá. Y yo anteriormente jugaba por el equipo ese. Tenía un cuadrazo, ellos siempre eran campeón citadino ya. Y bueno, nosotros fuimos a jugar, se jugó bien, toda una cosa y otra, y no pudimos ganar de ellos allá. Pero vamos a hablar un poco con Olga, Del vamos femenino, eso del te iba a femenino, decir. Digo, el exactamente. femenino, vamos a darle entrada al femenino. Olga, por lo menos Sí. contarnos de algunas colegas, algunas compañeras que jugaron contigo o de algunas jugadoras que Sí, recordás de de tiempo. la que No vaya a contar estaba. lo de María. Ah, María, tengo razón. Sí, Contanos un poco. recuerdo que una vez cuando fuimos a Piriápolis, yo era muy joven en esa época. Y estaban lo que Fuimos en estaba caminar. diciendo Haroldo justamente, se nos armó también, no sé qué lío hubo, nos empezaron a tirar cosas y ahí pa pararon el partido y nosotros estábamos cansados del viaje. Vos calentás y te paran el partido y te un montón de horas Sí, para sí. poder jugar nuevamente. Bueno, y estábamos ganando. Bueno, perdimos. Perdimos porque todo el mundo, después hubo una fiesta de noche, que como decía el de las entregas, toditos medias acalambradas, con dolores musculares y todo, porque donde vos parás más de yo qué sé, 2, 3 horas que te tengan ahí, el deportista se enfría y después Claro. no rinde de la misma forma. Bueno, y voy a decir algunas jugadoras Nombrame, exactamente. Sé que no vas a que nombrar todas, sí, de las pero históricas. sí, de las históricas, es decir, las que estábamos por lo menos Siempre. ahí. Marta Machado, que era la capitana, Miriam Terra también era, a veces, y después Teresa Yacín, que Teresa. estaba, ayer estaba, Teresa, Una hermosa. bueno, el 10 Sí, un almuerzo está. de marzo estaba. Yo que estaba también, que éramos las dos que estábamos, que jugábamos en ese momento. María. María Gutiérrez. Y después llevamos a dos de Melo, que es Teresa Teresa Batista Batista y y pequeña, le Pequeña, decían que Batista. eran hermanas. Después estaba Alba Feijó, Rosa Rosa, García, Francilina Feijó. Francilina Feijó, Iris. Iris Rosa Iris Rosa, estaba una de que siempre también. estaba Iris Rosa. Eso fue cuando fuimos en el avión, que estábamos narrando Era una de ahora las de que pasajeras. sí, que todos estaban con la bolsita y a mí no me pasó, gracias a Dios no vomité, pero todas con la bolsita ahí, con los pozos de aire. Y bueno, y el técnico era Sergio. Sergio Da Costa, Sergio Da el Costa técnico era. en esa época. Y bueno, ¿Beto García algún momento las dirigió? sí, pero ya no recuerdo muy bien. Sé que también estuvo el juvenil que tuvimos en Rosario, Hay una foto que que tenemos tenemos ahí. la foto. Este era Dodi Vidal, el técnico. Yo recuerdo que éramos juveniles, pero yo ya estaba casada y tenía a Estefan. Era la única casada de todo el Del campeonato, juvenil. sí, del juvenil. Y bueno, después otra que recuerdo que fue mi primer nacional en Paso de los Toros, que no nombramos a las personas que siempre nos acompañaban, que Eso. era Caico B, Enilda, que siempre estaba con nosotros, con las mujeres, y después los hombres, El Coco Gravina, Machado, Gravina. el Coco Machado, Gravina, y recuerdo
que sí, Derby Techira. estábamos jugando muy bien, mi primer nacional, ¿sabés lo que es? Un nacional, yo ya había competido, pero escolar y Sí. liceal y eso. Y habíamos ganado un chico y el segundo lo perdimos y fuimos al bueno, que era tres, a ganar dos. De Y tres, vos. de tres. Y perdimos, ¿no? Y yo lloraba como descosida, porque habíamos perdido. Y vino Gravina, ay, no sabés cómo me incentivó y que Te era lo más levantó. difícil. Teníamos que aprender a perder. Y eso fue después cuando yo daba clase en el colegio, le enseñaba a los chicos primero aprender a perder, porque ganar es fácil. Esa es la camiseta histórica, los colores, ¿no? Sí, esta era la de invierno, porque teníamos sin manguita la de Una sin verano. manga. Sí. Esos colores fueron los colores toda la vida de Río Branco, ¿no? Sí. El amarillo y rojo. Después alguien trajo de Melo, porque era hincha Y de Boca acá de pongo Río Melo, Branco. trajo el azul y Azul. amarillo, Sí. que no, que es importado, ¿no? No es nuestro acá. Ya, perdón, la camiseta tiene mucho lavado, ¿no? Porque encogió un poco, ¿o no? Ay, sí, lo que pasa, la camiseta, eso Está bien. pasó. Oh, me queda muy Pero, es justita. decir, es esta camiseta Sí. y este banderín. Son los únicos remanentes, lo único que va quedando De de aquellos años. recuerdo de lo que Sí. fue la selección de Río Branco. Se perdió la Sí. bandera, se perdieron los equipos, todo. Sí. Que este banderín, ya aprovecho, va a quedar en tu museo como recuerdo. Ya te lo Obvio. hago entrega. Muchísimas Como recuerdo de la gracias. familia del voleibol de Río Branco, ¿no? Muchísimas No de gracias. Y la nosotros, camiseta pero te la dejo también porque para yo la. nosotros es una honra guardar acá, que en este pequeño museo, pero que guardamos tantos recuerdos de la zona. Sí. Se los agradezco de corazón, sinceramente. Bueno, y De la verdad. camiseta va también para el Muchísimas museo. gracias, Olga. Y sepa que siempre va a estar acá. Y si algún Bien. día la quieren utilizar o algo, saben que es del pueblo. Todo lo que Sí, tenemos acá. es un Aprovecho recuerdo. para Sí, reconocer Carlito. a Dodi Vidal, que fue en ese campeonato, que dice Olga, en El Rosario, juvenil. primer campeonato juvenil de voleibol a nivel nacional. Sí, es Año verdad. 75, en Rosario. Sí. Ahí mi generación, del Bochón, de Tíber Pizorno, de Américo Mezquita, Y Eduardo Pibe Morales no estaba en Olivera, la época Eduardo de Morales, ustedes. no, No, la Eduardo de Morales, ustedes. no, de nuestra generación. Un montón de gente que me puedo olvidar de algunos ahora. Esto fuimos a el femenino y el masculino fuimos a Rosario. Ahí empezó el trabajo de Dodi. Tuvo un tiempo. Un hombre muy dedicado y muy querido por sus alumnos, por la gente, porque era para nosotros era un entrenador, pero era un padre también. Lo queremos muchísimo. Hoy en día también está pasando por una enfermedad Sí. complicada, no pudo venir y le hicimos entrega de que tú debes tener Sí, el registro, la foto exactamente. de un obsequio a su hija, a Veruska. Sí, es verdad. Así que Bueno. eternamente agradecidos a Dodi, un padre para nosotros. Cuando necesites regalos especiales, Las Vegas, todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Tengo un pequeño obsequio con Lalo para hacerles. Les pido disculpas que tenemos uno nomás, Para la entonces se dama. lo vamos a dar a la dama. Bueno, Mira a ver qué te muchísimas parece. gracias. Es un pequeño recuerdo para que lo guardes el programa. Bueno, pero José, estamos con lo la. mire, Si querés con la abrirlo. expectativa Estamos de con la que lo abra. expectativa de Abrilo ver de qué acá, se Olga. trata. Bueno. Agradecemos, ya aprovecho. Me tomo el atrevimiento en nombre de los tres y esta oportunidad de estar en tu No, no, programa. nosotros le Mira. agradecemos que la. Hace mucho tiempo que tú nos pedías y bueno, no conseguíamos compañía para venir. Muy lindo la Era el pulpería. logo Qué de la bueno, pulpería. qué bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias. porque Por este es favor. Y un un regalo simbólico para los aplauso tres. para la idea que has tenido vos de hacer este programa. He El, visto siempre, lo sigo. nosotros, lo que, la idea Con en mía de ustedes. Lalo, es decir, De los la dos, bueno, a intención los dos. nuestra es recoger un poco de la historia de Río Branco, de la cultura, del Muy patrimonio buena que idea. se está olvidando. No vemos que aparezca gente que tuviera interés en hacer esto y creo que es importantísimo, no puede Muy quedar bueno. atrás la historia. Ya hemos charlado con Haroldo contándonos de de Molinos Río Branco, que la gente quedó admirada porque no sabían bien de cómo nació el molino, Sí. ¿verdad? Cómo nació esa industria. Y bueno, y hemos charlado
con deportistas de todas las índoles deportivas y quería agradecerle a que está detrás de cámara a tu esposo por acompañarnos sí, hoy. Quizás esto sirva para incentivar a alguien que se haga cargo y saque adelante el voleibol, porque entusiasma, porque es un deporte lindo y lo mejor es hacer deporte para la juventud, para los chicos, en los momentos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Fue un gran placer haberlo recibido acá, en la pulpería. Para mí y Lalo quedamos muy contentos que hubiesen aceptado venir a charlar, a contarnos esa historia que mucha gente no la conoce y los jóvenes tampoco, claro. ¿Verdad? Pero que creo que al ver el programa, esas personas se van a llenar de orgullo y ver con la garra, con la dificultad, pero que se conseguía logros importantísimos. Ricardito, un gran placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Lalo, muchas gracias. Es un placer. Disculpa, que sé que tenés que viajar. No, pronto. No pasa Muchas nada. Gracias. No, yo solo unas últimas palabras para repetir lo que dije ya al principio. Todo ese encuentro acá viene a raíz del encuentro que se organizó para el 10. El 10. El 10 ese, tuvieron mucha gente que no vino. Ellos deben estar arrepentidos hoy y estoy seguro que en la próxima van a venir. A los organizadores, muchas gracias. Un aplauso para los organizadores. A María del Carmen Gutiérrez, que trabajó conmigo, impresionante. Olga nos dio una mano. Y el bochón, Julio César Santo, que a 2.000 kilómetros de Río Branco nos consiguió impresionante la cantidad de cosas que nos consiguió donar. Sí. Así que... María con los nervios. Ah, bueno. Los invito a la próxima semana a otro encuentro en la pulpería. Que sean todos muy felices.